mira este caso de la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona. Se llama Maider Beloki, es de Bildu, es Bildu etarra. ¿Qué bueno, tiene que ver la cultura con Bildu? Bueno, pues sí, es una contradicción per se, ¿no? Ella ha reconocido que el pasado día 31, Nochevieja, atropelló a dos ancianos. Hombre, los viejos no estaban borrachos. No estaban borrachos los viejos. Se los llevó por delante mientras desaparcaba. Medio muertos. Pero no estaban ellos bebidos, no, no. Y prefirieron priorizar otras urgencias como la atención a los heridos y la regulación del tráfico. Eso era más importante que sí. La señora concejal pasara por el alcoholímetro. Tito, Carmelo, déjame que salude a Ana Beltrán, a ver si nos da ella alguna explicación de esto. Ana Beltrán es diputada del Partido Popular en el Parlamento de Navarra. Vive en Pamplona, lógicamente, conoce lo que pasa en su ayuntamiento. Buenas noches, Ana. ¿Qué explicación le das a esto? ¿Por qué no le hacen la prueba de alcoholemia a esta concejal de Bildu? Después pues vamos de a ver, yo quiero situar, os he oído un poco los comentarios que habéis estado haciendo ahora y quiero situar fundamentalmente varias cosas. Primero, el área de seguridad ciudadana está controlada por Bildu, que por supuesto Bildu es ahora mismo quien dirige el ayuntamiento y por supuesto el alcalde es de Bildu. Además, la gente, precisamente la gente que hizo este atestado y que por lo tanto no le hizo la prueba de alcoholemia a la concejal, es la cabecilla de los diferentes scratches que se han estado haciendo a políticos en Pamplona durante la pasada legislatura, a políticos de los partidos regionalistas, del Partido Popular y de otros partidos. Por lo tanto, esta gente ya tiene cierta vinculación con Bildu. No se lo han hecho. Qué casualidad. Ana, te pregunto, ¿es por miedo? ¿Estos policías municipales tienen miedo todavía a los bilduetarras? ¿Prevarica a la policía? Porque eso sería un acto de prevaricación total y absoluto, porque los policías son de la cuerda bilduetarra. Claro, es que ya hay que hacerse estas preguntas, porque no tiene explicación. Si la normativa obliga, ¿por qué a esta señora la eximen de esa prueba y a otros no? Yo hasta donde puedo decir es que el área de seguridad ciudadana, por lo tanto, la policía municipal, está controlada por el ayuntamiento y por el alcalde, que es de Bildu. ¿Solo intervino un agente? ¿Una policía municipal? Estaban dos. Había un agente y esa pero y la policía, o sea, el policía femenino, para que no entendamos, de la pareja. La mujer policía, ¿esta ha participado en scratches? Ha participado en scratches y es reconocida dentro de la propia policía municipal por haber sido la que hizo scratches muy sonoros al anterior. Y no ha abierto, un expediente. ¿Y va armada por la calle esta mujer? Ay, no lo sé. Bueno, pero Ana, entonces blanco y en botella. O sea, claro, no lo hace porque es de la cuerda de esta señora, es bilduetarra, la policía en cuestión. Dice, hombre, compañera. Efectivamente, Antonio. Querida compañera, no te vamos a fastidiar las Navidades a ti. Un escándalo. Un escándalo más, es tremendo. Así es, ya iremos viendo a ver qué pasa. Bueno, habéis pedido explicaciones en cualquier caso en el Ayuntamiento de Pamplona, ¿no? Hemos exigido una investigación rigurosa y seria para que se aclare lo sucedido. Sí, sí. La gente está haciendo una investigación corriendo. Bueno. Les da la risa a los de Bildu, vamos. ¿Tú crees que van a dimitir a alguien? No, pero está la gente afectada, entre los ancianos, por ejemplo. ¿Cómo es posible que no la hayan expediente? Pueden exigir perfectamente que se le abra un expediente al policía por la actuación. ¿Tú crees que los pobres ancianitos se van a meter? Si no son los ancianitos, ¿con quién se juegan los cuartos? Los dos viejecitos tienen que dar gracias a Dios de que no les pasaron otra vez por encima y que volvieron enteros. Chao, 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 chao.